todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato, que nunca falta entre los locos. Como si eso fuera a decir algo, como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. Encontramos en este momento en la Galería Güemes, uno de los lugares que también inspiró a Julio Cortázar, junto a Álvaro Oz. Él es escritor, gran conocedor de la literatura y es además autor de más de 25 libros, entre ellos Al pie de la letra, que es una guía literaria de la ciudad de Buenos Aires. Álvaro, buenos días. Ante todo queremos saber por qué la Galería Güemes es un lugar que marca la historia literaria de Cortázar. Porque la Galería Güemes fue un lugar importantísimo en la ciudad. Desde su fundación en 1904, fue en su momento el edificio más alto de Buenos Aires y un edificio que concentró la mirada de todos en aquella ciudad que se desarrollaba. Muchos escritores lo hicieron escenario de sus poemas, de sus cuentos, de sus novelas. Por este lugar, o en este lugar transcurren escenas, páginas que escribieron Roberto Arlt, Fernández Moreno, el gran poeta de la ciudad, y Julio Cortázar, que situó aquí algunas de sus más interesantes escenas. ¿Cuáles son algunas de estas escenas? ¿En qué cuentos podemos ver eso? Bueno, Cortázar escribió un gran cuento, se llama El otro cielo. Uno de sus cuentos fundamentales, sí, que transcurre simultáneamente en París y en Buenos Aires. Trata la historia de un hombre que se enamora de una mujer que está en París, pero él intenta revivirla en Buenos Aires. Es una historia de amor, pero transcurre al mismo tiempo en una galería de París, la Galería Vivian, y en esta Galería Güemes. Y él la describe, habla de el clima que se vivía aquí. Hay que aclarar, para entender un poco esa mitificación que hace Cortázar de este lugar, que la Galería Güemes atravesó un largo periodo de altos y bajos. A comienzos del siglo XX, fue un lugar maravilloso, importante, muy bien mantenido, muy visitado. Después entró, como todo en el país, en una cierta decadencia, ya por los años 30. Y se convirtió en un lugar bastante decrépito. Era un lugar donde había muchos bares y en los pisos superiores, ¿no?, que, donde hay departamentos, y ahora son oficinas, vivían muchas prostitutas. Aquí abajo, en el subsuelo, que por cierto hoy fue recuperado como teatro, había un teatro de revista o de variedades, diríamos, donde venían solamente hombres. Era un lugar bastante prostibulario, lo cual lo hacía enormemente atractivo, sobre todo para los jóvenes, los adolescentes, ¿no?, que veían aquí el lugar de la tentación, el lugar del pecado, el lugar de la iniciación. Entonces, Cortázar, en este cuento, a través de este personaje, rememora fragmentos de su juventud y rememora ese clima, el teatro, los bares, había muchos bares, y el clima aventurero. Este lugar siempre tuvo ese costado prohibido. ¿De qué habla él? Bueno, él episódicamente, anecdóticamente habla
de un hombre que camina por esta galería, o por la galería Vivian, no se sabe muy bien, y está evocando un amor. Pero en realidad, de lo que habla Cortázar en ese cuento y en casi toda su literatura, es de el paso del tiempo, ¿no? De cómo el amor se va, se pierde, cómo la vida es un misterio. ¿Para qué estamos en la vida? ¿Qué significa nuestra conexión con otros? El amor, la muerte, la amistad. Esa vertiente, diríamos, él la traduce en relatos, en historias, en misterios. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una y dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. En la literatura de Cortázar hubo siempre un paralelismo en muchos de sus cuentos entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de París, que fueron las dos grandes ciudades que lo acogieron. Y en la Galería Güemes particularmente también hay un paralelismo. ¿De qué se trata eso? ¿De qué hablaba él al respecto? Bueno, hay que pensar que París y Buenos Aires fueron las dos grandes ciudades de Julio Cortázar, ¿no? Él nació en Bruselas accidentalmente porque el padre era diplomático. Exacto. Pero pasó su infancia en la Argentina. Él, sobre todo, los años más decisivos los pasó en una casa en Banfield y después fue a la calle Artigas. Ahí pasó años decisivos de su infancia y adolescencia, ¿no? En el barrio de Agronomía, que está presente en muchos de sus cuentos. Y después hay muchos lugares cortazarianos en Buenos Aires. Después, por ejemplo, él vivió en muchos lugares y trabajó ya un poco mayor, en la treintena. Pensemos que él no fue muy precoz, comenzó a escribir algo tardíamente. Y después se fue a París y ahí vivió hasta su muerte. Pero a su vez, Buenos Aires alimentó sus ficciones. Algunos de sus libros transcurren en París, por ejemplo, Rayuela. Claro. Otros transcurren en Buenos Aires y otros alternan. Tiene un texto maravilloso donde habla de las cosas de las cuales se acordaba y se acordará siempre de Buenos Aires, y una de ellas era las noches del sábado saliendo de Luna, caminando corrientes arriba, ¿no? Y él era fan de Justo Suárez, un boxeador de peso liviano, el Torito de Mataderos. De hecho, bueno, se inspira en eso para escribir el cuento. Claro, escribió uno de sus más hermosos cuentos que se llama Torito, que es la evocación de un boxeador en decadencia, ya está hecho bolsa, está muriéndose. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan, todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Andá, andá, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. ¿Vos te crees que yo me desespero? Lo que pasa es que no doy más aquí, tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno.